por balón o cilindro de 10 kilogramos, significando este el cuarto ajuste en 3 años. Un sol 80, un sol 90 de aumento. Económicamente por el incremento del precio en el balón de láser. Por tal motivo recorrimos varios mercados y restaurantes para conocer la situación que deben enfrentar ante esta medida. La gente está muy preocupada y esta es la nota de César Seijas. Adelante. A estas alturas de la precariedad, no sabemos si es el costo de la vida o el costo por sobrevivir. Las amas de casa siguen experimentando cómo el contenido del monedero cada vez vale menos. Ni me digas, me quiero morir. Es demasiado lo que está subiendo, no solamente el gas, todo sube. No, demasiado. El gobierno, bien, gracias. Hay gente muy pobre que no tiene ni para comer y ahorita sube el gas. ¿Y con qué van a cocinar? Los precios suben por ascensor y nuestros ingresos, salarios o sueldos suben por escalera. Lo real es que los ingresos en los hogares están estancados. No mejora, pero todo lo demás se hace más caro. Estamos en una situación de crisis, no hay empleo, los sueldos no han subido para todos, sino creo que para el Congreso, nada más. Mientras a diario las madres se mechan contra la escasez, quienes sostienen las riendas se contradicen. Un ministro de Economía que dice que somos débiles. Aquí no tiene ni siquiera un congresista del partido que está en el Congreso, entonces no tiene el balance, la fuerza suficiente para generar un balance en la parte política, ¿no? Es un gobierno débil. Definitivamente. Mientras la mandataria, con ese tono enérgico que a nadie convence, refuta a su ministro. No somos un gobierno débil, somos un gobierno que estamos construyendo una madurez democrática. ¿Qué peor cosa? ¿Qué peor indicador que un entredicho de este tipo cuando nos sabemos tan mal en seguridad, en economía, en trabajo y demás? ¿Qué podría ser peor que un ejecutivo débil, enclenque y con cuestionamientos que lo siguen carcomiendo? Según la información oficial, el incremento es de 1,89 sol por balón o cilindro de 10 kilogramos, significando este el cuarto ajuste en 3 años. Un sol 80, un sol 90 de aumento, pero ese es a nivel del, digamos, básico. Y ahí hay que sumarle de los distintos intermediarios que existen hasta que llegue a mi casa. Para mí es muy caro. Y aparte de eso, está subiendo también los víveres, las verduras, todo eso. En muchos lugares el balón de gas se aproxima, como quien no quiere la cosa, a los 70 soles. Y hace 3 años pagábamos entre 45 y 50 soles por balón de gas. Entonces aquí la cifra. Más de 7 millones de hogares serán golpeados. Y ni qué decir de quienes trabajan con el gas, como la tía del menú. Estoy pensando yo también, ¿cómo voy a hacer? Todo incremento y nada, ni el sueldo, ni nada, los clientes más bien se van a ir. ¿Ahora cómo hago? ¿Subo el menú más de lo que ya está? Y todo indica que seguiremos pagando cada vez más, pues la demanda no va a ritmo de la oferta. En el Perú, el empleo del GLP o gas licuado de petróleo está en la vida diaria y en la industria. La capacidad de la producción es insuficiente. Entonces entra a tallar el factor internacional. El precio del galón de gas, que es el gas licuado de petróleo, está lamentablemente, su precio está ligado al precio del barril del petróleo en el mundo. Y a consecuencia de la guerra entre Hamas e Israel, ha comenzado su tendencia bajista, ha comenzado a tener una tendencia alcista. Con sueldos congelados, con el país en crisis y un evidente estado debilitado, ¿qué le queda a la mamá? Seguir peleando día tras día. Me demoro en hacer el mercado porque voy acá, está muy caro, voy acá, está más barato. Entonces así voy buscando para poderla hacer, si no, no la hago. Sí, demasiado ya, y los sueldos no suben. Traigo 200 soles y no he comprado nada. Sobre el comerciante pesa la espada de Damocles. Pagas más por el gas, cobras más, pierdes cliente. Sirves menos, pierdes clientes. Entonces, ¿qué camino tienen los emprendedores? En realidad ha subido todo, no solo el gas, pero ya subiendo el gas también es demasiado. O sea, todo lo demás se puede todavía, pero el gas, sin gas no podemos cocinar. Con esta alza del gas ya el costo de ganancia para nosotros tremendamente ha bajado, ¿no? A los hogares, en la medida de lo posible, cambiarse al gas natural. Las personas que hacen menú, por ejemplo, que solamente queman GLP,
va a ser bien difícil que en el corto plazo migren hacia otro tipo de energía, pues entonces ahí sí lamentablemente hay poco que hacer, ¿no? Toda recomendación podrá resultar, en medio de esta situación paupérrima del país, altamente costosa. La desesperanza es enorme entre las amas de casa, pues es golpe tras golpe, remesón tras remesón. Si no nos mata el delincuente, será el hambre. Esa parece ser la condena.